Ya llevamos avanzada nuestra rana. Ahora vamos a hacerle su patita o su anca. Bueno, vamos a rellenar la figura. Acuérdense que esta figura se las voy a poner en mi blogger, en blogger Mary Moore. Bordado Fantasía Mary Moore. Ahorita nada más vamos a rellenar esta parte de aquí y vamos a dejar esta parte de acá suelta, ¿sí? Porque ahí le vamos a hacer otra aplicación de otra combinación de puntada. Aquí vamos a hacer combinación de tres puntadas para que se vea bien bonita, porque tenemos que hacerle relieve, ¿sí? Saco de aquí, entro, hago una línea derechita en esta parte de aquí. Ahí la tengo. Ahora le voy a dar la puntadita aquí. Y voy a rellenar toda esta parte de aquí a aquí. Ya tengo aquí la pierna llena, totalmente llena la pierna de la rana. Ahora le voy a hacer tapetillo. Como estoy ocupando un color oscuro, no voy a contar las líneas. Solamente le voy a hacer al tanteo, como les digo a mis abuelitas. Ahí lo tengo. Meto mi aguja y voy a hacer el tapetillo abajo, dejando una distancia. Salgo aquí. Voy a girar mi labor para comodidad mía. Aquí la tengo. Ahora, aquí donde se ve esta línea, por abajo, por arriba, ahora la voy a meter por abajo. Y aquí donde sale por abajo, la voy a meter por arriba. Lo vamos a hacer intercalado. Ahí lo tengo. Ahí lo meto. Y abajo lo voy a hacer igual. Y ya la tengo aquí. Alcanzamos a ver aquí las rayitas, muchachas. Yo sé que no se distinguen bien por la cuestión de que es el mismo tono, pero los necesitamos. Necesitamos que sea del mismo tono para darle el entorno que quiero, que sea como camuflajeado. Ya también rellené, hice de la misma forma la patita. Ahora con hebra doble del hilo verde más claro con el que hicimos la cabecita, la base de la cabecita, vamos a meterlo aquí y solamente vamos a meter por esta línea, por abajo y por abajo. Ahí sí lo alcanzamos a ver, ahora sí. Lo metemos con hebra doble, lo enderezo, ahí lo tengo, y lo introduzco hacia adentro de la servilleta. Después salgo a un ladito de donde están las siguientes líneas que hice para hacer tapetillo, y ahí voy a meter aquí por debajo, acuérdense, solo por debajo. Ahí, aquí. Y salgo hasta arriba. Ok, aquí lo tengo. Muy bien. Lo vuelvo a meter. Ahí está. Ahora voy a salir en un ladito. Lo voy a volver a agarrar. Y en todas las líneas le voy a hacer lo mismo.
Aquí la tenemos, muchachas, vean qué bonito se ve. Ya le hice su patita, que es lo que quería yo que se viera. Y su piernita, aquí. Ahora nos falta esta parte de aquí, pero como esta parte de aquí debe de tener relieve para que parezca la pierna de la ranita, porque es muy importante bordar, pero también saber darle los niveles de relieve. Vamos a hacer una puntada aquí. Yo aquí le metí una hebra de hilo de verde claro y del verde oscuro que estoy ocupando en ambas partes. Y voy a hacer aquí la puntada de moñito. Aquí. Después de este lado, una puntada de este lado. Ahí. Despacio, porque como la aguja es más delgada de lo grueso del hilo, no nos permite jalar el hilo con prontitud. Ahora con la aguja hacia acá. Recuerden que la del moñito es con la aguja hacia adentro, de ambos lados. Pero aquí nada más vamos a hacer de un lado hacia adentro. Ahí lo tenemos. Y del otro lado hacia afuera. Le voy a dar toda la vuelta. Y ahorita se las muestro cómo nos va a quedar. Mientras, recuerden que nosotros seguiremos trabajando con mucho gusto para ustedes. Solo les pedimos se suscriban a nuestro canal para saber que nos ven, que les gusta nuestro trabajo. Y si gustan dejarnos comentarios, compartir nuestros videos, pues eso nos hará muy felices. Aquí vamos. Nuevamente, ahora lo voy a dar de este lado. Y aquí lo tenemos. Aquí está la expresión de relieve que yo les decía, chipotuda. A diferencia de lo demás, para que realmente parezcan sus patitas o sus ancas de la rana. Vamos aquí a hacer el mismo nudo que regularmente le metemos a la otra, solamente que ahora este nudo va a ir caminando hacia arriba. Lo metemos, lo vamos caminando hacia arriba. Ahí lo vuelvo a meter, lo meto más hacia arriba, de forma que aparentemos el doblez de la piernita de la rana. Ahí lo tenemos. Y con esto lo aprieto y lo doy por terminado prácticamente. ¿Ok? Aquí solamente vemos la diferencia de los niveles, muchachas. Aquí en un rato más le vamos a hacer puntada para atrás, pero le vamos a buscar un tono negro o un tono café para poder que se vean las divisiones. Bueno, nos faltan las manitas, los ojitos y lo demás que tiene en el alrededor nuestra ranita. No olvides que si te gusta nuestro trabajo, te suscribas a nuestro canal y que esta puntada la viste con Mari Moore en YouTube. Seguimos adelante. Aquí, por favor. ¿Ya la cortó?